científicos han descubierto cómo crear cadenas de ADN que imitan enfermedades. Según afirman, el tratamiento podría ser clave para derrotar enfermedades como el cáncer, el ébola, la gripe, la hepatitis y el VIH. La idea es que las cadenas artificiales de ADN, cada una imitando una enfermedad mortal diferente, al ser inyectadas en los pacientes volverían a sus sistemas inmunes capaces de reconocer las amenazas y eliminarlas, informa The Daily Mail. Lea también, la esclavitud y el colonialismo dejan rastros en el mapa genético. Inovio, una de las compañías estadounidenses desarrolladoras de la técnica, ha comenzado a realizar ensayos en humanos, después de sólidos resultados en laboratorio. Los expertos llevan a cabo pruebas en pacientes de sexo femenino, con el objetivo de ver si pueden evitar el desarrollo del cáncer cervical. Según Joseph Kim, director ejecutivo de la empresa, estas cadenas son capaces de aclarar las lesiones precancerosas, que sin tratamiento, pueden convertirse en un completo cáncer cervical. El investigador cree que este método podría incluso conducir al desarrollo de lo que denominó una terapia universal del cáncer. Sí.